Pues este es el papel transparente que se pega. Esto lo compré en una droguería que venden varias cosas y lo utilizan para los cristales para que se queden opacos. Pero también se utilizan para estas cosas. Ahora en el vídeo os voy a explicar cómo lo hago. Pues aquí tengo la caja forrada con el plástico que os dije, que es un plástico que se queda pegado. Se aprecia, no sé si lo apreciáis, pero por aquí se ve perfectamente cómo se queda. Para que ya el forro que le hemos puesto de papel y este material no se nos despegue de la caja. Bien, ahora os explico cómo la caja iría sin el organizador de maquillaje. Que ya explicaré cómo va esto, porque estos son las puertas. La parte de arriba, que es el techado, esto no es obligatorio que lo hagáis. A ver, yo le he puesto aquí unas pinzas para que se vaya domando la solapa de la caja, porque esto es un adorno que yo le voy a dejar a el organizador. Esto iría cerrado, las dos puertas, y esto quedaría ahí, justo arriba, la solapa de la caja. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, en esta parte de aquí, adornarla. Pues podemos adornarla, podemos dibujarle algo, podemos ponerle pegatinas, cualquier cosa que nos guste. Yo la voy a adornar a mi manera. Ahora lo voy a enseñar en el vídeo. Yo voy dando ideas, pero repito, que a quien no le guste la solapa como adorno, pues simplemente la cortáis por aquí y solo dejáis la parte de arriba.